Y ponga atención a esto, el contagio de VIH se duplicó en Chile. Y no hablamos solo de los adolescentes, que a lo mejor usted lo pensó por ahí. No, la enfermedad también se ha disparado entre los adultos. La preocupación, en todo caso, no está solo en la cantidad de personas afectadas, sino también en que la mayoría de estas ignora que la padece. A muchos se les olvidó que existe. Otros la ven como una enfermedad del pasado. Pero la verdad es incómoda y hoy día nos golpea en la cara. El VIH está más presente que nunca en Chile. El contagio entre los jóvenes de 15 a 19 años aumentó un 125% en los últimos 10 años. No, desastroso pues, desastroso, no nos estamos cuidando parece. No imaginé que el SIDA pueda aumentar, o sea, es una cifra alarmante. Malo, porque obviamente no hay información para los jóvenes, sobre todo en los colegios. Nos preocupa que Chile, a nivel latinoamericano, es un país que muestra tremendos índices de alguna forma inequidad de acceso a la información. No puede ser que en América Latina los países bajen las transmisiones y Chile las aumente. Claro, porque mientras Colombia, El Salvador, Nicaragua y Uruguay bajan un 20% su tasa de contagio, Chile la aumenta en un 34%. Nuevamente, lideramos el podio de la pandemia en América Latina. Vemos con tristeza y preocupación estos adolescentes que están viviendo con VIH y llegan además con otras ITS. Y aquí efectivamente el Estado está fallando. Está fallando el Estado, por lo tanto estamos todos fallando. Aquí, más bien, sin querer ser alarmista, aquí lo que tenemos a puertas es una epidemia que se va a desbordar. Y las cifras lo respaldan porque casi la mitad de los contagiados ignoran su condición. Es que solo el 7% de la población sexualmente activa se ha hecho el examen. Que nosotros hemos estimado que cerca de 100 personas jóvenes se están infectando, están adquiriendo por semana el VIH-SIDA. El 99% de la transmisión en Chile es por vía sexual. El 83% de los infectados son hombres y de ese total, un 63% tiene sexo con hombres. Los números preocupan y el gasto en terapias se dispara. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué se multiplicó el contagio en nuestro país? La gente piensa que no es tan peligroso tener sexo poco seguro porque existen tratamientos, así que aun si me contagio, sabes, estaré bien. Los especialistas coinciden, es clave hacerse el examen para detectar el virus. ¿Y el test de Lisa? ¿Te lo has realizado alguna vez? No, nunca. No. ¿No? ¿Nunca has tenido la incertidumbre así como, oye, si me lo hago, no? No. ¿Me haré el test de Lisa? No, me da miedo hacérmelo. ¿Qué pasa si tengo SIDA? HIV is still a highly stigmatized. El VIH es una enfermedad muy estigmatizada, así que la gente tiene miedo de que otros se enteren. Hasta que pasemos eso y el VIH se convierta en una enfermedad dura como el cáncer o algo por el estilo, hasta que no sea estigmatizada, la gente no va a querer hacerse el examen. Sin embargo, eso está cambiando. Para nosotros es importante señalar de que hemos aumentado la cantidad de pesquisa. Es decir, si en el año 2011, 2012, 2013 se hacían aproximadamente 200.000 exámenes, ahora estamos haciendo más de 1 millón de exámenes al año. Faltan campañas de prevención, dicen los especialistas. La última sobre el uso de condón, por ejemplo, se lanzó hace 2 años. Ustedes como jóvenes, ¿conversan el tema del SIDA? No, particularmente no. Yo en mi caso, sí, igual me preocupo de eso. ¿Qué puta lo tener sexo casual con condón? No, pues. Pero siempre con condón, ¿no? Me refiero, si tenés pareja una noche, ¿te preocupas de que...? Sí, pues, pero si es que no hay, bueno, y me pego algo, ¿qué le hace? Nosotros vamos a incentivar la campaña de comunicación que se va a llevar a cabo en 2 semanas más aproximadamente, en la cual participó la sociedad civil y también los pueblos originarios para, ojalá, incentivar que las personas que sientan o perciban que pudieran ser portadores del VIH se hagan el examen. Fortalecer las políticas y campañas de prevención es lo que hay que hacer, coinciden los entendidos en la materia. Más información en Fonocida, 800-378-800 o en Insa. Tomarse en serio el VIH-SIDA.